Buenas, buenas, muchachos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso vamos a tirar por el Sapli de Stygian Nymph. Vamos a probar suerte, si sale, sale, y si no, bueno. Tenemos 17 tickets, 8k de gemas. Y aparte, de ¿qué tenemos? A ver, en el FQ set está su set. Y en el FQ set podemos tirar 20 tiros de por su set. Así que vamos a probar suerte, a ver qué sale. Vamos a comenzar con un single. Después vamos a ir hasta el drop asegurado de los 10 tiros. Y después ya vamos a ir tirando de a 10. Así que vamos a probar. Porque no sé, nunca sabes si hay un single milagroso o alguna otra cosa así. Y sale algo bueno. Bien. Ya comenzamos. Fragmento de CL. Esperemos que sea un buen augurio. Vamos a ir tirando. Podrían hacer más rápido estas animaciones. O al menos puedes saltearlo más rápido. Yo estoy dele ahí con el clic del mouse. Capaz que lo escuchan. Voy a probar suerte, pero. Vamos a ver. A todo esto, creo que los fragmentos de Cele son. Yo creo que lo tengo triple S, así que son todos fragmentos que se van a ir a convertir al Witch Corridor. Así que me pondré a subir a alguna otra Valkyria triple S. Y ya no sé cuántos tiros van. Todavía no cayó ninguna carta. A ver, ¿cuántos tiros van? ¿Me dice acá? Sí, acá me dice. Suple Crate Log. Van 3, 4, 6. Ok. Vamos a ver el séptimo. Muchísimos fragmentos de Cele. A ver, este ya es el noveno tiro. Bueno, nada. Ahora que lo pienso, necesito dos tickets de esto, pero no puedo tirar un por 10. Ok, vamos a tener que hacer los otros 8 tiros de a 1 por el tema de los tickets. Y después ahí sí hacemos los 10. Igual capaz que caiga algo antes, al menos una Valkyria de rango A para conseguir fragmentos. Hablando de eso, a Kenna Ranger sí la tengo triple S, así que es como que ahí sí fueron fragmentos seguros esa carta que cayó. Ah. Bueno, al menos sé que alguna otra Valkyria está por buen camino. A ver, vamos a hacer los tiros de gemas para que me quede un número redondo. A ver. No, Valkyrie Ranger, en serio, deja de tirarme Valkyrie Ranger. Comenzamos con los tiros por 10, a ver qué sale. Vamos a ir adelantando esto rápido, así vemos todos los pulls de una. Ta ta ta, saltea, 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 saltea. Ay, me dio fragmento de Stygian y otra carta de Cele. Vamos por otros 10 a ver qué onda. Rápido, 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 rápido. Saltea, saltea, saltea. Que no queremos ver la sorpresa, lo queremos ver de una. Queremos ver los 10, los 10, los 10, los 10. Ahí hubo una sola carta y fue Fujua. No sé si la tengo triple. Creo que no. Bueno, ya nos quedamos sin gemas, así que. Ahora son te tocan los tiros por uno. Contador en 24. No sé si antes de que termine el evento llegaré a juntar los pools que falta. Para mí que no. Pero bueno, no pierdo nada. Tengo el Battle Pass y la Monthly Car. Capaz que llego, quién sabe. Son 24 pools. ¡Sí! 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 ¡Vamos! En ese momento se me paró el corazón cuando vi la tarjetita. ¡Vamos!
Bien, bien, así bien, eso es lo que me gusta. Y bueno, acá podría tirar un pull a ver para el contador asegurado, pero no creo que salga nada, pero al menos lo bajamos. Y vamos a probar suerte ahí en los 20 comunes, acá no salió nada. Voy a seguir probando después de bajar el contador. Acá vamos a tirar los 10 de una, a ver qué sale. Me encantaría que me salga el arma porque tengo unas guadañas horribles, pero bueno, es muy poco probable que salga. Es más probable que salga una estima cualquiera. Ah, bueno, al menos me salió una del set. La pieza top. Bastante bueno. Bloquear, bloquear. Y me daría falta otra pieza o el arma. Cualquiera de los dos. Vendría ideal. Pero es probable que salga cualquier otra cosa. Vamos a ver qué sale. Una pieza de estigma cualquiera. Pero bueno, al menos tengo la Valquiria. No me quejo. Nagimitsu M. Creo que tengo alguna. Reduce la vida máxima. Enemigo recibe por segundo. Basura total. Esto se va el Savage. Ya mismo se va el Savage. A ver. Vamos al Savage. Acá. Savage Estigmata. Muy bien. Ahí tengo una moneda sin coso. Ah, sí, tengo una moneda sin coso. Chao, Resonators. Gracias por venir. Bueno, al menos tenemos una Valquiria nueva, eso es interesante. Me sigue faltando una sola Valquiria en el juego, así que vamos a ver qué onda con eso. ¿Cuándo la logro conseguir el Sergeant Knight? ¿Cómo sabrán? Ah, acá se ve que podía subir a Nightqueer. Pensé que la tenía en triple S a Nightqueer. Nada que ver. Apenas la tengo en SS. Y no sé si los fragmentos alcanzan. Ah, y esto, acá sí. Yo sabía que no la tenía triple S esta. Voy a ver si la subo con este evento, capaz. Ya que se pueden comprar sus fragmentos, podría aprovechar. Ah, y acá ya tenemos la Valquiria de traída. Y acá tenemos a Cele, la nueva favorita del grupo. Aunque no tengo nada para equiparle decente. Y ahí tenemos a Sergeant Knight. Vamos a ver qué trae la suerte en este evento. Y bueno, le vamos a poner esto. Que no queda otra. Y Stigma Top, bueno, teníamos a Poe. Y en M, y ya voy a tener que ver qué le pongo en M. Y ahora voy a buscar alguna combinación de piezas. Porque hay bastantes cosas para ponerlo. Por ejemplo, sí, tengo bastantes cosas para ponerle. Bueno, después vamos a mover ese tema. En fin, al menos me salió la Valquiria, la vamos a poner ahí en el lobby, después me voy a poner a aliviarla. Chao, gemelitas. Dale, dale, se terminen. Que quiero ir a cambiar y poner a mi querida Cele. Vamos a cambiarla. Ahí está. Bien, y ahí ya la tenemos en el lobby. Al menos me salió la Valquiria, no me quejo. Ya después el equipo se puede conseguir en el banner, se junta gemas, se prueba suerte y capaz que te sale, capaz que no. Así que nada. Muy bien, hasta lo que llegaron hasta acá y nos vemos en el próximo video. Bye bye.来る仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。